cruzarse. Vamos a la distribución. Hay que la formar allá al frente. Vamos para allá. Vamos para allá. Nosotros dijimos que si habían antimotines y los detenían haciendo una marcha tan pasiva, pues con el perdón de todas las señoritas, nosotros las vamos a desnudar. Pero el 15% es poco, imagínense, $95 de pensión, el 15%, $10. No estamos pidiendo cosas que están en el cielo, pero el gobierno dice que no hay dinero para eso. El mismo gobierno dice de que los acuerdos de paz cerraron este capítulo y no hay que volverlo a abrir. Bueno, pero aquí estamos los lisiados. ¿Y cómo le vamos a hacer entonces? Vamos a llegar a diciembre y estos señores lo que van a hacer es simple y sencillamente cerrar los ojos para no ver la pieza de correspondencia que está dentro de la Asamblea Legislativa. Nosotros pedimos que nuestras reformas sean aprobadas lo más pronto posible y si no las aprueban, nosotros nos vamos a mantener en pie de lucha exigiendo nuestros derechos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos en aquella época los que nosotros luchamos por la soberanía nacional de un país. Vamos a hacer todos los esfuerzos legislativos necesarios para que ustedes puedan obtener mayores beneficios y que no sean tratados como personas que discriminadas, que no sean personas que están siendo un obstáculo para nuestro país. O sea, que tienen que ser valorados como personas humanas que son. Daniel, vamos a Daniel. La copia. Sí, claro.